En el caso del juicio de Genarco García Luna, allá en Texas, pues sucedieron algunos detalles. Primero, va a ser trasladado a Nueva York, a donde va a ser juzgado por el juez Coogan, el mismo que puso en juicio al Chapo y tiene cadena perpetua. Otra situación es que rechazó el apoyo diplomático de México. Bueno, algún plan ha de tener este Genarco. Y la otra es, no quiso dar declaraciones si hay más implicados. O sea, ahí hay algo muy extraño. Pero bueno, vamos paso a paso. Según la información que da Proceso, Genarco García Luna, secretario de aquel tiempo del narcosexenio del enano genocida Felipe Calderón, será trasladado a Nueva York para ser juzgado por sus supuestos vínculos con el grupo o cártel de Sinaloa, o narcoparamilitar iba a decir, pero bueno. Durante su audiencia en Dallas, Texas, a la que llegó esposado y con el traje naranja de custodio, y que duró alrededor de 15 minutos, determinó que el de traslado va a ser hacia Nueva York y se le da las siguientes 48 horas. En una declaración de Florence Cassettes dice que por fin lo van a desenmascarar. Desde Francia lo dijo. Asimismo, el exfuncionario federal renunció a su derecho de recibir apoyo diplomático por parte del desgobierno de México a cargo de Andrés Manuel López Obrador. Genarco García Luna, detenido el pasado 9 de diciembre en Dallas, Texas, es acusado de 3 cargos de conspiración para el tráfico de drogas, en los que destaca el supuesto cobro de sobornos, para dejar operar al cartel de Sinaloa en México con total impunidad, así como el de falsedad en sus declaraciones para obtener la ciudadanía estadounidense. El también director de la ya extinta Agencia Federal de Investigación en tiempos de Vicente Fox llevará su proceso en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, con el juez Brian Coogan, como les había mencionado, mismo que llevó el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua. Por los delitos que se le acusan a Genarco, podría enfrentar una pena mínima de 10 años en prisión y una máxima de cadena perpetua. Ojalá que sea cadena perpetua, pues que allá se quede. Esa es la situación que hasta el momento da proceso. Ojalá que se quede allá. Otro detalle, Felipe Calderón sabía desde más de 2 ocasiones la clase de persona que era Genarco y aún así lo dejó seguir dentro del desgobierno de México. Para que vean esta situación, lo que vivió en ese narcosexenio y cuáles eran las pretensiones, y que sí hubo sobornos, y que sí hubo un control, y que sí hubo un favoritismo al cartel de Sinaloa en aquel tiempo, y sigue pasando ahora con López Obrador, y seguía pasando con Enrique Peña Nieto, aunque se armó este show, pero nunca agarraron al verdadero líder, en este entonces, y el que sigue siendo, es Ismael El Mayo Zambada. Y que su hijo se tuvo que sacrificar, Ismael, ¿para qué? Pues para... Vicente. Que se tuvo que poner el pecho frío, ¿no? Como dice, el pecho adelante, ¿no? Para salvar a su papá, para que me entiendan y que no lo agarraran siquiera el poder del cartel de Sinaloa. Pues ahí lo tienen, compas. Lo que se puede esperar, que a lo mejor no va a abrir mucho la boca, pero vamos a ver el juez y los demás que se ocupan del caso, cómo van a arreglar esta situación. Obviamente se tiene que hacer bajo la ley, bajo las normas que maneja Estados Unidos, porque él estaría dispuesto a no hablar para encubrir a sus patrones. ¿Sí me están entendiendo, compas? O sea, ojo aquí. Sí, qué bueno que se quede de por vida en la cárcel, pero lástima que no van a salir nombres. A lo mejor más adelante sí, compas. En algún momento tendrá que salir el nombre de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Y quién sabe de quiénes otros más. Pero ya se sabrá, aunque este delincuente no lo diga. Saludos, compas.